Frecuencias veraniegas para aquellos que les gusta realmente apetecer. En un día como hoy, haciendo que el mes de mayo esté culminando, vamos camino de un verano que cuanto menos va a ser apetitoso. Vamos a hacer un entrante con un salmorejo estupendo, denominación de origen perfecta para que Córdoba se presente, y luego terminaremos posiblemente con una gran sorpresa, o bien una buena carne en la parrilla, o por el contrario, uno de los mejores pescados que pueda haber en este momento. Lo digo porque, como lonja en Madrid, la tragantía es única. Prepárense. Cantábrico nuevamente, Cantábrico para los meses de un verano excitante, donde aquellos que nos gusta realmente el mundo del marisco y el mundo de los pescadores, hace que nuevamente esa parte de la ría sea presente con un producto y un manjar tan exquisito como estas tamburiñas, que nuevamente vienen a dar la clave idónea de lo que es Galicia en cuanto a su calidad. Siempre hablamos de ella, ¿no? Galicia calidad y sobre todo la buena interpretación que se hace en Madrid como buen puerto de mar del placer de los placeres, que es siempre el manjar perfecto. Aquello que seduce no solamente a los buenos conocedores del ámbito culinario, sino también a aquellos que tienen un paladar por el producto del litoral español. Lo dicho, Galicia calidad para una buena interpretación. Contundencia de Huerta Navarra para aquellos que nos gusta realmente un buen intermedio con lo mejor y con ese color que hace que nuevamente los campos tanto de Navarra como por supuesto Aragón sean y estén presentes. En este caso hemos de decir que estas alcachofas de Tudela tienen un punto especial junto con esa parte arancitana de Aranjuez, que son esos espárragos famosos y todo el dispendio que hay de productos de la huerta. Buen provecho para aquellos que les gusta el verde, para mí también. Que es un placer estar servido por semejante nariz, porque ella además hace que nuevamente los sabores testados, no solamente de bodegas, sino también de las incorporaciones culinarias, tengan su sello. Lo sabemos, una gran dama metida en los fogones que hace nuevamente el relevo perfecto para la sala de José Castillo. Pero hablar hoy de este emperador maravilloso que es el bacalao del norte es hablar de palabras mayores, más hacerlo al chef, con esta delicadeza como José Castillo siempre hace y busca la mejor elaboración. Hay que reconocer que siempre en sus preparados, utilizando un poco la sapiencia, hace que la tempura o el rebozado que todo el mundo conoce tenga el punto perfecto crujiente para que ni siquiera resulte empalagoso. Y en este caso este bacalao bien confitado y bien preparado además, como corresponde, tenga el sello de un buen servicio que viene acompañado de una de las mejores bodegas de ese triángulo maravilloso que hablamos en muchas ocasiones, como es Cuenca, esa parte de Castilla-La Mancha, haciendo que la venta de Don Quijote o la venta del Quijote sea uno más. J. Fernando nos prepara, mono, una buena armonización, un buen maridaje en compañía de los mejores, siempre haciéndolo en la tragantía y haciendo que este mes de mayo tenga su correspondiente guiño al placer de los buenos comensales. Prepárense para disfrutar de uno de los mejores centros, iconos de lo que es la gastronomía en Madrid, reconocible en todos los lugares por tener uno de los mejores puertos y lonjas. Teníamos referencia de lo que había sido el mes de mayo importante, no solamente como Feria Taurina en Madrid, pero hacer mención, como siempre, de esta buena lonja, que es embajadora del sabor en Madrid, tiene que ver con los productos que hoy hemos podido disfrutar, sobre todo abriendo temporada de verano, José, y donde descubrimos que tenemos un salmorejo con ese guiño extremeño que has hecho con las picotas del Jerte, pero luego también con una buena
digamos, una buena parrillada de verduras, haciendo mención a algo que te gusta mucho, al bosque y por otro lado a esa parte de Aranjuez que también está presente en tu huerta, junto con la Navarra. Pues sí señor, ahora llega una buena época, la primavera es muy buena y hay que coger y siempre intentamos utilizar productos de temporada, además de luego nuestras sugerencias que tenemos durante todo el año. Y ahora pues empezamos con unas buenas setas, aún hay muy buenos boletos de la zona de Zamora, los trigueros, la zona de Aranjuez. Y bueno, hemos empezado la temporada pues con un poquito de salmorejo, esta parrillada que la verdad que sale muy rica, con las últimas alcachofas ya, que ya está casi rematando por el tiempo, la temperatura y el ambiente. Que sin embargo están muy tiernas, hay que decir, no, la verdad que incluso es más, ya rematando todo, como tú bien dices, con el ambiente, hemos descubierto que la alcachofa estaba perfecta, estaba carnosa, tierna, para poderla elaborar de esa manera. Sí, ya estamos en los últimos coletazos, pero bueno, aún así sigue siendo muy tierna. Son de Tolosa y bueno, ya sabes, los navarros también están muy presentes en nuestra cocina. Navarra, siempre hablamos, por ejemplo, de la tragantía como homenaje a toda la cocina regional española, pero también descubrimos, como ha sido el caso, de ese guiño que tú has hecho a ese gran rey o dios de los mares como es el bacalao. Y el bacalao en este caso lo has presentado al chef, le has dado un toque diferente también con esa tempura. Hablamos siempre porque curiosamente tus platos nunca son, digamos, grasosos, tienen un principio muy bien reservado, muy armonioso en cuanto al factor del aceite, y te has preocupado en tener mucho todo lo que tenga que ver con el mundo de los rebozados. ¿Por qué? Pues sí, porque al final hoy en día la silueta, nos gusta estar delgadito, nos gusta estar guapos, y la verdad que las grasas, además de que saturan todo y no son muy buenas, luego no nos sienta muy bien para el verano. Y bueno, intentamos que todo el pescado vaya rebozado, pero que vaya muy sequito de aceite, y la verdad que bueno, lo estamos consiguiendo. Habéis conseguido secretos en la cocina que tienen que ver con platos que estaban incluso olvidados. Pero hay que reconocer que, por ejemplo, venir a la Tragantía y tomarte unos callos, como Dios manda, con todo su apartado de buena pringue, es un poco la parte de la vuelta que uno tiene que entender. Dando un guiño para la joven generación, es importante que cuando uno se presente ante un buen plato, sepa degustarlo, sepa ver el valor que tiene de elaboración y sobre todo el tiempo que ha llevado para elaborar y para preparar ese plato, que resulta cuanto menos mucho más sano que incluso lo que otros pudieran pensar. Pues sí, porque es lo que ocurre, que hay a veces, no todo el mundo, pero bueno, hay mucha gente, muchos clientes que creen que el callo engorda, y el callo en sí no engorda. La casquería, bueno, pues tendrá su defecto, pero por norma general no engorda. El callo no engorda, el morro no engorda. Si luego nos ponemos con mucho pan, mucho vino, mucho tal, pero son productos muy sanos. Son sanos, estando bien cocinados y con poca grasa, claro. Aporte vitamínico incluso para aquellos que tienen problemas óseos. Hay que reconocer que la gelatina de unas buenas manitas de cordero o unos buenos callos tienen implicación en ese apartado metabólico. Hablemos de algo que también tiene que ver con ese reservorio. ¿Por qué en la Tragantía siempre uno es capaz de adivinar que una buena armonización, un buen maridaje, está hecho con las mejores marcas? No solamente de bodegas, sino también de tu preocupación a la hora de traer nuevas adquisiciones. Hemos descubierto con bastante rotundidad en el transcurso de la comida de hoy que hay algo muy importante. Poder armonizar con un buen vino hace que la comida sea todavía mucho más satisfactoria. En este caso hemos hablado de J. Fernando, de uno de los principales valores que existen actualmente en Castilla-La Mancha, y hablamos del Triángulo de Oro. ¿Qué es para ti la quinta de Don Quijote? Bueno, pues la quinta o venta de Don Quijote es la bodega de mi amigo José Fernando, al cual le tengo muchísimo aprecio, y la verdad creo que es un buen viticultor, es un fenómeno. Él lo hace, él lo prepara y él lo vende, entonces digno de admirar. Ahora también, además de sus tintos, que son unos tintos bravos, unos tintos de Castilla-La Mancha, tienen un Blanc Sauvignon muy rico. También ha adquirido ahora una bodega de Rueda, 100% verdejo, que es digna también de admirar y de probar. O sea, nos hemos quedado con el Cabernet Sauvignon. Hemos hablado de algo muy importante cuando a uno le gusta comer y entronizar un buen vino a la hora de captar los sabores. Hablamos de armonizar. Tomen siempre Magnum. ¿Por qué? Porque nunca acabará. José, nuevamente felicitaciones por este mes de mayo, por este cierre espectacular y con grandes sorpresas, porque dentro de poco va a haber algo que haga que la Tragantía, como no, sea referencia única y exclusiva en Madrid. Pues me alegro mucho y aquí tienen su casa para cuando quieran visitarnos. Muchísimas gracias. Lo dicho, siempre cerramos un colofón perfecto, pero qué mejor que esto, haciendo honor a nuestra querida Galicia.
Buen reservorio, esto no es una atrapallada, esto es lo mejor en plena milla de oro. Prepárense, el Real Madrid queda a mi derecha, el Parque de Berlín a mi izquierda. ¿Con qué me quedo yo? Una parte suculenta de Galicia que hace que nuevamente las Filloas sean nuestras.